Muy buenas tardes. Esta semana viajamos con el andariego hasta Lima, capital peruana, conocida como la ciudad de los reyes y centro de adoración para los hijos del Inti o Dios Sol. Palacios imperiales, parques públicos y museos son algunos de sus atractivos. El andariego. La tierra del Inca. Para conocer la tierra de los hijos del sol, nos embarcamos en un viaje en la aerolínea Taca, desde Bogotá hasta Lima, capital del Perú y albergue del gran imperio Inca. Durante nuestra búsqueda de las leyendas indígenas, nos detenemos en el barrio Barranco, balneario de moda de la aristocracia limeña, conocido hoy día como el barrio bohemio. Es una de las zonas de la bohemia de Lima y es una zona donde la gente aristocrática hacía vacaciones en verano, de enero a marzo. Generalmente la familia vivía en la parte colonial de Lima y venía a la parte de Barranco para pasear vacaciones. Era una zona muy famosa y una zona donde muchos artistas viven en esta zona. Muchos nombres de artistas, como por ejemplo Víctor Delfín, el escritor Mario Vargas Llosa. Entre todo este paraje de arquitectura republicana se destaca un puente que es paso obligado para los visitantes. Este es el famoso Puente de los Deseos, donde los visitantes de Lima vienen a solicitar los pedidos. Se dice que solo caminando por este recorrido durante 35 metros, conteniendo la respiración, logrará obtener ese deseo. Ahora sí, hasta Pachacamac, sitio arqueológico ubicado a 31 kilómetros de Lima, donde se encuentran palacios, plazas y templos cuidadosamente restaurados. Este es el famoso templo del Inti o Templo del Sol, el centro de oración más importante pre-inca en toda la costa del Perú. Fue construido en 6 niveles en una forma piramidal. Nos encontramos aquí en Pachacamac, en el famoso Templo del Sol. Los incas usaron este templo del año 1440 hasta el año 1532. El dios más importante para los incas era el Inti, el dios del espacio, el Inti. Este era un lugar muy privilegiado. Acá las ceremonias. Hasta este sitio llegaban peregrinos provenientes de los lugares más distantes para rendirle tributo al dios Pachacamac, creador del mundo y de sus criaturas. Bueno, esas fueron... La gente que venía acá se tenía que preparar para entrar a este famoso templo por lo menos un año, haciendo rituales especiales al sol. La fiesta más importante del sol era el 21 de junio. Y la fiesta era la fiesta del Inti Raymi. Los españoles cuando llegan aquí rompen toda la tradición indígena que hay y buscan una nueva fecha. Buscan la fiesta de San Juan el 24 de junio. Este lugar junto con Cusco era considerado como el principal punto de culto en el Perú prehispánico. Esta parte de un chayo 2000.
Este lugar también es utilizado por algunos esotéricos para la purificación, combinando las tradiciones y los ritos ancestrales. Pero lo mejor es que tiene una preciosa vista del Pacífico. De regreso a la ciudad, dimos un pequeño recorrido por el Parque de los Enamorados. Continuamos el camino y nos detenemos en el Museo Arqueológico Rafael Larco Herrera. Dicen los entendidos que aquí se encuentran 50.000 piezas de cerámica, principalmente de las culturas Moche y Chimú, así como una extensa colección de huacos eróticos y piezas de oro, plata, textilería, arte plumario y esculturas de piedra. Nadie se puede quedar sin conocer Lima. En esta ciudad, la maravilla está a flor de piel y los cinco sentidos no son suficientes para captarlo todo.